Creí que tenía apretado, no me acuerdo más yo. No. ¿O no? Sí, la firmé. Total, después volví acá. Pescado muy combativo. Está picando más o menos a 70, 80, 90 centímetros. Tenemos brazoladas reguladas de esa profundidad. Porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. A ver ahí. Todo pescado parejo y sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente. Doblete. Vamos con un doblete, Marcelito. Uno acá, vamos a meterlo adentro rápido, ya levantamos el otro y mostramos. Mira, espera, mostra acá arriba. Y ahora levanto el otro para que lo vean. Mira, ya que doblete. Espectacular. Así está la Laguna La Picasa en estos momentos, muchachos. Mucho pique. Y vean el agua cómo está, totalmente planchada y sigue picando. Así que para recomendar La Picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Excursiones de pesca embarcado, de Hernán Fiorentini. Un aborto toma ese. Qué pena. Genia total. Espectacular la escena. Estaba sacando un pescado y le picó la caña. Anda bien este equipo, Están haciendo bien las cosas. Trabalo y sacalo. Bueno, seguimos la cena, otro pique para que vean la intensidad del pique de todo matungo grande. Mirá. Mirá la cola azul. Mirá la cola azul, mirá que picado. Trae un poquito más.
Ahí está, mirá que pescado. No. Eso es para que vean que soy buen compañero. Qué compañero tenés. Dos copos, a dos copos tiene que ser. Pescado, fuerza. Sí, no, lo tengo. Ahí tengo una. Vamos al copiador. Qué salto que dio. Se enojó mal. Se enojó. Me armó un quilombo. Ahí va. ¿Qué cosa hizo ahí? Fue muy bien. Ponete, papá, a ver si salís vos. A ver, copió. Copió 10-4. Un pescadazo. Uno en la salada. Con el guía. El que sabe pescar los grandes, ¿eh? El copiador.